Cómo obtener la carta de invitación a la Feria de Cantón este 2023. Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Magali Vega. Como muchos de ustedes ya lo saben, la Feria de Cantón se va a desarrollar este 2023 bajo dos modalidades presencial. Y virtual. Así que en el video del día de hoy les voy a mostrar cómo ustedes pueden tramitar su carta de invitación como requisito para que puedan ir tramitando su visa. Si no sabes cómo realizar el trámite de tu visa, te voy a dejar el enlace del video. Lo primero que nosotros vamos a hacer es ingresar a este link y con nuestro usuario y contraseña de eventos anteriores de la Feria de Cantón podemos ingresar. Al ingresar vamos a ir a la opción de aplicar por una carta de invitación y simplemente nos vamos a registrar. Si te vuelve a solicitar los datos de tu empresa, vuélvelos a rellenar porque posiblemente la plataforma, como se está eh, renovando y está actualizando su data, tal vez no tenga actualizada esa información. Entonces, una vez que ya has ingresado, te vas a la opción de aplicar por una carta de invitación. Al darle clic, se va a abrir esta ventana donde nosotros vamos a dar clic a qué tipo de carta de invitación queremos, si es una electrónica, si es que se envíe a través eh, de un documento impreso hacia nuestras direcciones. Entonces... Qué fechas están planificando viajar, visitar esta feria, cuáles son las intenciones de compra que nosotros tenemos y simplemente le damos a enviar. Una vez que nosotros le damos a enviar, simplemente debemos esperar que la plataforma vaya verificando toda la información y vaya eh, rellenando todos los datos, recordando que para la inscripción debemos colocar todo lo que son los datos de nuestro pasaporte. Entonces, una vez que la plataforma ha verificado toda nuestra información, se va a realizar todo lo que es la emisión de la carta de invitación. Recordando que este es uno de los requisitos para que ustedes puedan ir tramitando todo lo que es su visa. Si ustedes están planificando viajar este 2023... A China recuerden que deben considerar también viajar a todo lo que es la feria de Yiwu. Este 2023 estamos organizando también un viaje a China desde el 15 de abril al 2 de mayo. Les voy a dejar toda la información en los comentarios para que ustedes puedan revisarlos y si encuentran interesados pueden contactarme. Espero que este video les sirva de ayuda y los ayude para que puedan organizar su próximo viaje a China.